Bienvenidos a la segunda parte. Decía Antonio que esto era como un partido de fútbol. Así que ya estamos en la segunda parte. Lo que pasa es que aquí no hay equipo ganador. Aquí estamos en un empate continuo durante toda la charla. La gran pasión tuya ha sido también el deporte, ¿no? Sí. Bastante fui, de joven fui deportista. Primero fui corredor y lo que se llamaba en inglés cross country, que es campo otra vez, cross country. Y la verdad que, bueno, no lo hacía mal. Lo que ocurre es que yo corría para el Frente de Juventudes y no nos dieron dinero para ir a Madrid, pero me clasifiqué para ir a Madrid. Y después practiqué el fútbol. Y después, dentro del Frente de Juventudes, que era donde se podía practicar el deporte y además aprender muchas cosas, porque precisamente estaba de jefe de allí, de Frente de Juventud, no sé mucho, lo vi en San Roque, se llamaba Manolo Gutiérrez, y bueno, era una persona con un carácter extraordinario, y participé en muchos concursos que se hicieron de deporte dentro de, representando a Frente de Juventud de San Roque. Incluso llegué a lanzar el disco. O se lanza, sí, llegué a lanzar el disco, o sea, era alto, era fuerte. Bueno, llegué a lanzar el disco, otra cosa no. Aquí en Marbella, tú muy pronto te mezclas en todo tipo de empresa de lo que se denominaba y se sigue denominando el deporte de base. Efectivamente. Cuando yo entré en el Atlético de Marbella, en el año 73, entonces vivía mi gran amigo, que en paz descanse, Pepe Luis Cueva. Entonces le propuso a Vicente Ruiz, que era concejal de deportes y de juventud. Efectivamente. Que yo me hiciera cargo de los juveniles del Marbella. Entonces el entrenador era Manolo Cecilla, el hermano de Pepe Cecilla, y hicimos un gran equipo. Un equipo increíble. No había más equipos juveniles, nada más que el nuestro, podíamos escoger todos los chicos de Marbella e incluso de San Pedro. Hicimos un gran equipo y arrasamos en todas las categorías hasta llegar a la máxima categoría de juveniles en aquellos tiempos. Muchos, pues Popo jugó en el Málaga, Orellana, Caracuel, Juan Fernando, todos jugaron en categoría muy superior. Francis Gerald Portero, bueno, podría decir mucho, no puedo decirlo todo, ¿no? Bueno, había un delantero centro también que era Puerta, era un chaval muy delgadito, pero una maravilla, en fin, que yo me hice cargo de los juveniles y al mismo tiempo era vocal de la comisión deportiva del primer equipo. ¿Este es el juvenil, precisamente? No, esto soy yo, aunque no lo parezca, muy delgado, el cuarto, no sé, como el cuarto a la derecha, al lado de unos bajitos. Pues ese bajito que tiene los brazos en jarra, se llaman jarra, ¿no? Sí, sí. Pues ese jugó en el Plus Ultra y estuvo a punto de jugar en el Real Madrid, porque el Plus Ultra era el segundo equipo entonces del Real Madrid. Ese es en el campo antiguo de La Balona, que era el San Bernardo. En un partido, no recuerdo contra quién. Hay ya varios militares, algunos que han llegado en el fútbol a jugar en más categorías. Desde luego, Antonio, no es por hurgar en la herida, pero vaya mate de pelo que tenías, ¿eh? Es que era increíble. Yo no comprendo dónde he puesto yo mi pelo. No, yo no lo comprendo. Yo creo que me ha podido ocurrir que, bueno, que como Sansón alguien se me lo haya cortado. Es que no lo entiendo. Una mata de pelo tremenda. Yo creo que ha sido eso, sí. Bueno, yo se lo achaco, mi padre era calvo también. Entonces los genes de la calvicie yo creo que se heredan a los, esos genes de los padres lo heredan los hijos, ¿no? Yo el 90% de calvos que conozco, amigos míos, sus padres también están calvos. Yo te recuerdo, Antonio, además de con más pelo, en Viajes Trujillo. En Viajes Trujillo, efectivamente. En el edificio de Eden Rock. Sí. ¿En qué momento pasas tú de Tour África a esa agencia? Bueno, pues muy sencillo. Desgraciadamente, la economía. Desgraciadamente, el bill metal y desgraciadamente, como dicen los gitanos, el parné. Yo ganaba en Tour África una cantidad que no recuerdo, pero rondaba las 25.000 pesetas, que ya era un buen sueldo, y me la doblan en Viajes Trujillo.
Sí, sí. Me lo doblan Viajes Trujillo, entonces Trujillo estaba enfrente y me voy a Viajes Trujillo. O sea que tú eras como un galáctico actual del fútbol, pero en turismo. Bueno, no tanto, no quiero presumir de eso, pero la verdad que sí, que había agencias, algunos de los antiguos me recuerdan y algunos incluso jóvenes me tienen como un buen agente de viajes, ¿no? Entonces me fui a Trujillo y solo y exclusivamente, porque sería absurdo ser hipócrita, decía, fui porque me gustaba más, porque nada, la agencia era muy pequeña, me ofrecieron el doble, caramba, y ya está. Y el dinero, pues, y además tenía que mantener, entonces, ya me parece que habían nacido mis cuatro hijos. Por lo tanto, que comían los cuatro, trabajo. Los cuatro comían, comían, vestían, calzaban, etcétera, etcétera. ¿A qué se han dedicado o a qué se dedican tus Bueno, hijos? La mayor estudió en Inglaterra y ha estado en un despacho de abogado, de secretaria, y además, bueno, traducía también muchos documentos al inglés. Ahora mismo está de ama de casa. Tiene tres hijos, se dedica a sus hijos y se acabó. La segunda, también, esa no estudió en Inglaterra, también estuvo en un despacho de abogado. Su marido tiene una empresa de materiales de construcción en el polígono, tiene mellizas, tiene dos chicas que son mellizas, y ha dejado de trabajar también, y es también en su casa, o como sea, en sus labores, se decía antes, ¿no? Sus labores. En el antiguo régimen. Entonces, sus labores, ama de casa. Mi hijo está en una empresa de joyería en el puerto Banús, estudió en Inglaterra, hizo filología inglesa en Inglaterra, hizo una cosa también que se llama el proficiency, que es el grado más alto en inglés, habla inglés como un catedrático, de verdad, y conoce el inglés perfectamente. Yo tengo en mi casa todas sus notas, todas comentarios que le habían hecho incluso a la misma universidad. Estudió en el Sheffield College, en Sheffield, en el norte, en una ciudad del acero. Y la pequeña está trabajando en una empresa de modas en el puerto Banús. Una foto de la pagoda. Sí, señor. Tú recordarás, no sé, tú eres muy joven. Aquí existía, no, estamos en Molinos de Viento. Sí, pero he conocido la pagoda, ¿eh? ¿Tú la has conocido? He conocido, no soy Caramba. Tan joven. Bueno, pues se creó la pagoda y uno de los últimos que compraron la pagoda fue Roque Montoya Jarrito, que es el que está a mi lado, que además era de San Roque. Y que terminó su carrera en México, ¿no? Creo que sí, siendo profesor de algo. De no, y tenía un, no sé si un restaurante o Ah, no, no yo soy algo, no, creo que sí, Roque sí. Montoya Jarrito, de San Roque. Sí, él nació en una casa de mis padres, la teníamos alquilar a sus padres, no es una casa de mis padres. Roque, esa es mi esposa, y el otro es uno de los de la Asociación de Agencias de Guías de Turismo de Málaga, que además es el que me lleva a mí todas las guías. La pagoda gitana, ¿cómo se llama? La pagoda gitana, sí señor. O sea, incluso se editó un disco que promocionó Jarrito, donde él cantaba con todo el cuadro flamenco, sí, sí. Sobre la pagoda gitana. Yo recuerdo una que bailaba muy bien, que era una la chata. Eso sí lo recuerdo, que bailaba muy bien. Claro. La chata. Y recuerdo también, me parece que el Brillantino también estuvo ahí, que era de la línea, que una gracia tremenda, que era de la línea también, ¿no? ¿Y esta foto? Eso es, mi padre era el presidente del casino de San Roque. El casino de San Roque era muy bonito y tenía un escenario, no se ve muy bien, pero con unas pinturas eso se pintó en 1904, 1905, unas pinturas muy bonitas, por un artista de la línea de la Concepción que pintó esas pinturas, y ese es el teatro. Y mi padre hablando, eso lo recuerdo perfectamente, en una noche de Nochevieja, es decir, en un baile de Nochevieja en el casino, hablando y bueno, y porque esa misma noche se dieron unos premios, era presentando los premios. El que está a la derecha actualmente y ha sido el director del grupo artístico sanroqueño, y otro que se vi con una cabecita, desgraciadamente fallecido, era un gran artista flamenco, que algunos de sus hermanos viven en Marbella, que son de San Roque, pero viven en Marbella. Se llamaba Julio. Esto es casi una foto erótica, ¿no? Bueno, sí. Esos cuerpos no se pueden aguantar. A mí, para ser sincero, esto me recuerda como alguna película de Alfredo Landa. Sí, pues tú sabes de eso.
Eso es en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El de la derecha, el delegado, perdón, el director comercial de Iberia de Málaga. El de centro soy yo. Y el de la izquierda es el subdelegado de Iberia en Málaga en aquellos tiempos, que nos invitó Iberia a Brasil. A Brasil, a Copacabana y a Sao Paulo creo que también fue. Sí. Eso es la playa de Copacabana. Verás la anchura de la playa, es enorme, ahí se jugaba. Por eso los brasileños juegan también al fútbol de las 6 de la mañana. En esa playa están jugando al fútbol y al voliplaya ya, al baloncesto y al voli. ¿Tú sabes, Antonio, quién me arregló a mí el, cuando me casé, el viaje de bodas, jugando con unas reservas que tenía hecho su padre? Yo quizás, pues no lo recuerdo. Pues tú. Sí, pues mira, no lo recuerdo. Bueno, muchas gracias por ser mi cliente. Sí, veniste a ganar parte de mi salario. Además fue una cosa, digamos así, que no estaba previsto, lo de ese viaje. Ajá. Fui a hablar contigo y me dijiste, hombre, pues justamente tengo una reserva para mi padre, pero que mi padre vaya en otro momento. Ah, pues mira. Eso es una cosa que me alegro que no lo hace todo el mundo. Y te agradezco que con la compra de ese viaje ayudaste a pagar la comida y el vestido de mis hijos. ¿Sí? Pues sí. Sí, sí, sí. Interpretado de esa manera. Sí, 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 es así, ¿no? Era como cliente mío. Como aquella película de Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, donde James Stewart era el protagonista, estaban haciendo un viaje a Marruecos y le pregunta a la mujer, ¿sabes quién ha pagado este viaje? Y ella dice, no, pues las amígdalas del señor Brown. Ya está, claro. Porque le había quitado las amígdalas. Luego tú pagaste comida y vestido de mi mujer, de mis hijos y de mí mismo, ¿no? Aquí tenemos otra foto. Sí, eso es lo que te decía antes. Montamos una academia y yo daba por las tardes, después de terminar. Eso es en el mismo colegio que yo fui, bueno, fui maestro, ¿no? Maestro, se decía maestro, el magisterio nacional. Son tres maestros. El de la izquierda daba, creo que matemática, daba ciencia, el otro igual física, y yo daba historia, latín y griego. Entonces yo estoy en el centro quizás por ser el más jovencillo, no sé. El padre, la hija del que está a la derecha, fue Miss Atlético de Marbella cuando estaba de presidente Antonio Serrano, cuando subimos a segunda división. ¿Qué fue? ¿Qué mister, dices? La hija de uno de los profesores la hija, que se marchó a Málaga. Ajá. El de la derecha, el del traje oscuro. Bueno, vamos a la otra foto que me parece que retrocedíamos en el tiempo. Sí, en el tiempo. Bueno, son mis abuelos. Ella era, como te he dicho, de Gibraltar, de origen británico. Mi abuelo era inglés. Mi bisabuelo. Y el de la derecha es mi abuelo. Entonces cuando era alcalde, en un camino en San Roque sería, o en algún sitio que iría, y era invierno, puesto que se llevaba una gabardina y mi abuelo un abrigo de los años del Cancán, de los años del Cancán, ¿no? De cuando se cantaba el Cancán. Bueno, Antonio, tú estabas tan feliz aquí en Marbella y en un momento dado te da por meterte en política. Sí. No directa, sino indirectamente. Sí. Tú haces ahí amistad con un político de hace unos cuantos años, sí, que ahora mismo está en paradero desconocido, sí, y que te dejas llevar por tu amor al deporte y te metes en un berenjenal poco recomendable, ¿no? Sí, yo fui concejal en el año 80, concejal del Ayuntamiento de Marbella. Ah, bueno, sí, ese dato sí, se me había vivido un poco. O sea, sí, que sí, yo ya sí, era sí, político, sí, ¿no? Es cierto. Soy militar, sí, partido andalucista muchos años. Y cuando estoy montando una agencia de viajes, yo ya vendí Trujillo, pues yo me quedé con Viajes Trujillo, la vendí. Una agencia de viajes con un chico que lo asesinaron en Banesto, arriba en Miraflores. Estábamos montando una agencia enfrente de Francona, que ahora existe, Marbetravel González, Rafael González, y estábamos montando una agencia. Antonio Serrano me dice que ha ganado un Gil, que él se presenta a teniente alcalde y que necesita una persona de confianza con él. Bueno, yo digo que yo primero soy el partido andalucista, segundo, que estoy intentando montar la agencia de viajes y que además, bueno, que no me interesaba. Pero me vuelve a citar otra vez en el club financiero y ya estaba Sierra delante y me dice, mira,
aquí no interesa nada, ni la política, ni el PA, ni nada, ni nada. Este señor necesita, el señor Serrano necesita usted como hombre de confianza y pues usted tiene que marcharse. Y además va a ganar un buen sueldo. Y entra en el ayuntamiento de mano de Antonio Serrano. Yeah. Antonio Serrano se disgusta, tiene un rifirrafe con Jesús Gil y Jiménez y tal, y se disgusta los dos. Entonces le digo, mira, Antonio, hasta aquí hemos llegado, yo me vuelvo a la agencia de viajes y ya está. Y me dice, no, porque hay un chico ahí que va a coger en deporte, que se llama Carlos Fernández, y que necesita una persona también de confianza. Yo le hablo de ti y digo, mira, yo ya, de verdad, me gustaría volver a la agencia de viajes, que es mi vida. Por favor, hombre, vete con él y además el suelo sigue siendo bastante bueno, mejor que en la agencia de Canadá, mejor. Y me voy con Carlos Fernández. Entonces, en un momento determinado, cuando pasan los años, yo ya estoy con Carlos Fernández, pues hay un problema con unos jugadores del San Pedro en el cual yo me veo involucrado. Y en el juicio que se celebra en Málaga, me condena a Carlos Fernández y a mí. Un segundo nada más. Sí, sí. Porque a mí me gustaría aquí aclarar algo. Pues no hace mucho, hablando precisamente sobre tus escritos, sí, con una persona. Bueno, estaba convencido de que tú habías estado salpicado por la operación Malaya. No, no, por Dios. Y yo le dije, no tiene nada que ver. Lo de Antonio es otra cosa muy anterior a eso. Muy anterior. Eso fue muy totalmente que se celebró, que se terminó, que se ha llegado hasta el Supremo, que se ha perdido en el Supremo y que se acabó. Ya después. Que tú fuiste condenado a qué, a una multa, a un... Sí, y además, no, a dos años de prisión y a pagar una multa solidariamente con Carlos Fernández. Multa que se ha pagado hace 4 o 5 días. Ya está esto. El estaba condicionado el tema de la prisión, condicionado a pagar esa cantidad como indemnización. Sí, porque no había, el tema de la prisión no había ningún antecedente, entonces pues. Bueno, no. Entonces no, solamente se ha pagado, el viernes se pagó. Se ingresó en una cuenta de Banesto que tiene la Audiencia Provincial de Málaga y se ha liquidado el tema. El tema ya está totalmente terminado. Yo acepto que se me haya condenado, la acepto, pero ni la entiendo, ni la comprendo, ni nada. La acepto porque no tengo más remedio, pero ni la entiendo, ni la comprendo. Y no podría decir más, pero no entiendo cómo se me condena a mí, sin haber pruebas en mi contra. Ni muchísimo menos nada en contra de mí. De hecho, en algunos momentos, al final ya del juicio, uno de los principales testigos dice que yo hago honor a mi apellido, y además lo voy a decir el nombre porque no me importa, que es Tomás Reñones, con el cual a mí nunca me he unido una gran amistad, ¿no? Tomás Reñones dice que yo soy una gran persona y que, bueno, no, perdón, que hacía honor a mi apellido, el de caballero. E incluso El abogado del ayuntamiento, que ahora está defendiendo, creo, a Marisol o a alguien de la operación Malaya, que se llama don Ernesto Osuna, tuvo el gran detalle al final de decir, señoría, este señor no se ha llevado ningún dinero. A eso se adhirió el fiscal, ratifico lo que dice el señor Osuna, serio fiscal, sin embargo, me condenan, por lo tanto. Bueno, no comparto en absoluto la sentencia de condenatoria en este caso, no la comparto. No tengo más remedio que aceptarla porque ya se ha llegado hasta la instancia última, que es el Tribunal Supremo. Pero vamos, eso ya está liquidado. Pero cuando se hace público ese asunto, que en cierto modo no, realmente supone un escándalo, a ti eso te afecta terriblemente. Total, total. Tengo una angina de pecho. No quiero ya volver a recordar aquellos tiempos, pero Antonio, precisamente, Juan Lima, que aparece en la foto con mis hijas en la feria, es el que me lleva a la baja del ayuntamiento, estando yo con una angina de pecho, reponiéndome una angina de pecho, que yo fue con muy mala intención, y lo digo así, muy mala intención, digo, Juan, que no se preocupe, y me echan del ayuntamiento. Aquello me afecta muchísimo y me ha seguido afectando, puesto que hasta hace prácticamente 4 o 5 días que se ha liquidado esto, pues he estado muy afectado durante eso. El proceso duró 8 años y el juicio 2 semanas.
yo creo que me parece que no es tanta la importancia que teníamos ni Carlos Fernández en este asunto para que el juicio durara 2 semanas y para que eso durara 8 años. En fin, fue una tortura y un tormento continuo del cual me he salvado a pesar de que he estado enfermo con una... He estado últimamente, bueno, he tenido 2 neumonías seguidas. Estuve en la UBI del hospital, perdón, de la clínica Gálvez, y después estuve ingresado en el USP, del que mi sobrino es el director médico, con un encharcamiento, con un derrame pleural en el pulmón derecho, en el cual me tuvieron que extraer líquido, y todo eso es como consecuencia de todo esto disgusto. Gracias, y eso lo repetiré siempre. Y además, les tengo que pedir perdón porque quizás no hablé lo que tenía, no hablé lo suficiente, no sé. Pues gracias a mi esposa y a mis hijos que me apoyaron en todo momento, y a muchos amigos, a muchos, infinidad de amigos, podría decir muchísimos nombres, que me apoyaron, he salido de mi enfermedad y ahora me encuentro muy feliz porque si tenía algo, que cumplir de penitencia, creo que la he cumplido con creces. De política ya no quiere saber nada más. De política, en absoluto. No quiero saber absolutamente nada. Ni estoy en el Partido Andalucista, ni nada de nada. O sea, es pegarse casi con un muro como este que hay aquí. Ah, esto sí, esto es una cosa curiosa. Yo soy hincha de un equipo inglés donde mi mujer tenía una casa que era el Sheffield United. Sheffield United es un equipo del norte de Inglaterra que es la ciudad del acero, donde se hace todo el acero en Inglaterra. Había muchísimas fábricas y ahora quedan poquísimas. Y bueno, y un amigo mío en el campo, en el estadio del Sheffield United, que se llama Bramall Lane, pues me regaló, creo que fue una Navidad o por uno, me regaló mi nombre. Porque era uno de los altos cargos del Sheffield United, mi nombre con el ladrillo, esto está en Bramall Lane, en el estadio del Sheffield United está mi nombre, con un certificado, y se me escribe una carta diciendo The best Spanish fan of Sheffield United, el mejor aficionado de España al Sheffield United. Entonces para mí eso es un gran orgullo. Hombre, aquí estás con Pedro Antonio López Roldán y con José Prieto. Sí, señor. Eso es, como yo estaba tan metido en el deporte, existía otro equipo, aparte del Atlético de Marbella, que era la Unión Deportiva Marbésula, que la fundó Enrique Cantos. Sí, sí. Enrique Cantos. Y después la siguió, creo recordar, Paco Rueda, ¿eh? Creo recordar que fue Paco Rueda. Y se nos hizo a los dos, a Pedro Antonio y a mí, por la ayuda de la Unión Deportiva Marbésula, yo creo que es en los salones del Hotel San Cristóbal, un homenaje. Yo tengo puesto una prótesis para ponerme este diente derecho, que bueno, que se me ha vuelto a doblar ya con la edad. Un homenaje, y nos entrega una placa a Pedro Antonio, que en paz descanse, que era un gran amigo mío y una bellísima persona, y a mí. Y en medio está Pepe, bueno... El Betis. El Betis. Que es una persona a la que yo aprecio muchísimo y a la que yo no hace tiempo que no lo veo, siempre no lo veo. Además, y si algún día lo viese o si ve este programa, le mandaría un gran abrazo. Es el padre de una excelente historiadora. Efectivamente. Lucía Prieto. Lo sé porque he leído algunas cosas de ella. Y de José Prieto, que también escribe, que es actor, en fin. Sí. Bueno, aquí estás en la nieve. Esto es con mucho frío, esto es Zurich. Eso fue uno de los viajes, yo a Suiza he ido muchas veces, y uno de los viajes que hicimos fue un viaje que se llama Fam Trip, que es viaje de familia, familiar, de los agentes de viaje, porque la palabra no me sale, se me ha liado la lengua. Y eso es en la puerta del hotel, con una nevada tremenda, y en Zurich, todo lo que está abajo de Zurich. Una nevada tremenda, que el aeropuerto estuvimos a punto de no aterrizar porque a poco tiempo se cerró el aeropuerto de Zurich. Y estuve ahí durante un tiempo recorriendo toda Suiza. Bueno, después de ese episodio en la política que hemos contado anteriormente, tú terminas jubilándote profesionalmente en el propio ayuntamiento, ¿no? Efectivamente, sí. Yo me jubilo ya en turismo.
en la oficina de turismo, perdón, en la delegación de turismo, como empleado y como trabajador de actividades de turismo 2000. O sea, pasas de deportes a turismo. Bueno, estoy un tiempo fuera, se me echa de deporte, vuelvo a la agencia de viajes y cuando entra Carlos otra vez, cuando se hace la famosa moción de censura, entra Carlos, Pedro Pérez, Chotti y María José Lanza, dice, necesitamos un hombre de turismo, necesitamos una persona que sepa de esto, necesitamos una persona de confianza, y me llaman para entrar en turismo, efectivamente. Y entró con María José Lanza. Después hay un cambio que se hace y el delegado de turismo nombra a Carlos Fernández y me voy con Carlos Fernández. Para mí, el tema de Carlos ya está superado. Lo que ahora tenga él que con la justicia o no tenga, eso habrá que verlo cuando él vuelva, que yo creo que va a volver. Cuando él vuelva, pues ya se verá. Lo anterior está totalmente superado. Y ¿a ti, además, liquidado. ¿A ti te sorprendió la desaparición de Carlos Fernández? Pues sí, me sorprendió bastante. Te voy a decir, la última vez que yo hablo con él, me llama para felicitarme en mi santo, el 13 de junio, de hace 2 años. Me llama para felicitarme en mi santo y me dice que está en el camino de Santiago. Entonces, yo le digo que, bueno, que cuando nos vamos a hablar otra vez, y me dice, para tu cumpleaños te volveré a llamar. Y ya no volvió a llamarme más, que era el 28 de junio. Mi santo 13 de junio, cumpleaños 28 de junio. Entonces ya no me volvió a llamar más. Fue para mí una sorpresa porque lo que teníamos ya eso había pasado, se había juzgado, ya estaba totalmente terminado. Por lo tanto fue una sorpresa porque este chico, si te soy sincero, jamás, mientras que estuvo en turismo, jamás hizo nada que yo supiese que fuese punible ni fuese ilegal. Que yo supiese que fuese ilegal. Por lo tanto, para mí Carlos Fernández sigue siendo un presunto culpable y sigue siendo la presunción de inocencia por encima de todo. Creo que hay que mantener a Carlos Fernández como a todos los demás que no han sido todavía juzgados. Aquí esto tenemos en Marruecos. Bueno, esto es en Marruecos, en un restaurante de estos, de esta, se llama el Belly Dance, ¿no? La danza del vientre y eso, con un compañero de agencia de viaje, es el director general de una agencia de viaje de Murcia. Y bueno, y me la regaló y me hace que yo me ponga un fez, eso se llama un fez, lo del gorro, creo, y un pandero, hacemos una foto ahí un poco. Bueno. Pero tú la danza del vientre no sabes bailarla. No. Aunque tengo vientre, pero no, solamente lo utilizo para las digestiones. Parece que hay una modalidad masculina de la danza del vientre también. Sí, efectivamente. Perdón, la he bailado en una fiesta de un médico sirio muy amigo mío y he bailado la danza del vientre. Y me llegó a decir mi mujer con un pañuelo aquí que no lo hacía mal. Me decía la mujer del doctor este, precisamente del doctor Samí. Uh-huh. En su casa bailé la danza del vientre hace un montón de años. Yo era muy joven y estaba mucho más delgado. Esta es una bella fotografía. Esa foto la tomé yo una tarde desde el paseo marítimo, como verás. Y yo dije, bueno, esto dices que es el Caribe y se lo cree todo el mundo, ¿no? Es el paseo marítimo de Marbella con una... Yo era muy aficionado a la fotografía, ahora lo soy menos, pero prácticamente podríamos decir que es desde un balcón una playa del Caribe, que las playas de Marbella son muy buenas, que digamos lo contrario. ¿Tienes nietos? ¿Nietos? Pues sí, algunos, 5. ¿5? 5, y uno que viene de camino, gracias a Dios, uno que viene de camino, 6. ¿Te gusta, por tanto, ejercer de abuelo? Me encanta, Me encanta cuando mis nietos vienen a mi casa, a los 5 nietos, y me besan, y están conmigo, y juegan, y saltan, y gritan, y bueno, me encanta. Sí, sí.
aquí en alguna feria de turismo. Esa es una feria en la World Travel Market de Londres, con Vicente Ruiz, el antiguo presidente de Atlético jubilado, Marbella. De Rubán. Sí, presidente de y presidente del Marbella. Al lado está su socio Antonio del Valle, desgraciadamente ya desaparecido, murió. Y a la derecha está su hermano Eugenio, hermano de Vicente Ruiz. Uno es la World Travel Market y el otro de la chaqueta azul. Pues ya estoy perdiendo y el pelo, Paco, como verás. Sí, ya el pelo se me va a escapar, ¿no? Va la cosa en descenso. La cosa ya va peor. Ya va peor. Sí, eso es la vuelta, además que yo no recuerdo qué año, la verdad. Bueno, desde que te jubilaste, decidiste dar rienda suelta a tu afición por la escritura. Sí. Y ya incluso has publicado un libro. Sí. Estando en turismo, publicó unas bases en el boletín oficial de la provincia para todo aquel que trabaja en turismo a escribir, bueno, algo sobre turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues me dieron aquel premio, hablé sobre un personaje francés que lo comparan con el Quijote español, que era Tartarín, en español Tartarín de Tarascón, escrito por Alfonso Daudet, Alfonso Daudet. Sí, es un clásico. Hago una cosa, bueno, lo comparo con el turismo actual, el turismo que habla Alfonso Daudet de Tartarín de Tarascón en ese libro. Es Tartarín en los Alpes, cómo se hacía el turismo en los Alpes. Me dan bueno, consigo un premio. Y a partir de ahí, bueno, pues digo, cuando me jubile empezaré a escribir. Y cuando me he jubilado, pues he empezado a hacer algunas cosas y he hecho últimamente un libro de poemas que se llama Poemas de Pueblo. Poemas de Pueblo. Poemas de Pueblo, sí. Y ahora estoy en la segunda parte, de Poemas de Pueblo, y al mismo tiempo estoy haciendo otro libro, que ya lo llevo bastante adelantado, que pienso llamarle Relatos Cortos de Personajes Andaluces. Tengo hecho, bueno, si puedo decir alguno, Boadiel Chico, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez. Hay un personaje que lo conoce muy poca gente, que es Simón Susarte, un pastor gibraltareño español que con 500 hombres casi toma Gibraltar, hubiera cambiado la historia de España y la historia de Gibraltar. ¿Quién más? Ah, el gran pianista paisano mío, aditano Manuel de Falla. Y ahora estoy terminando Vicente Alexandre, que por cierto no hace mucho ha muerto Pepín Bello, que vivió en la residencia de estudiantes con Vicente Alexandre, Dalí, Federico García Lorca, todos. Sí, ha muerto con más de 100 años. 103 años. 103. Él decía una frase que la pongo también ahí en ese pequeño relato. Él decía que su quehacer era el quehacer de no hacer nada. No hacer nada. Si esa era la receta. Sin embargo, él cuando Buñuel, que estuvo también en la residencia de estudiante con él, filma El perro andaluz, que es una película, una obra de arte, ¿no? Una película. Él le sugiere poner un burro muerto, y aparece ahí el burro muerto en la película de Buñuel de La Edad de Oro. Del perro andaluz. Perdón, que no se me acordaba. El perro andaluz. Un perro andaluz. Bueno, sí, ¿no? que creí que. Tengo en el recuerdo que quizás lo del burro muerto sobre un piano es en La Edad de Oro. El perro andaluz es lo del corte del ojo. El corte del ojo. Con la navaja. Exacto. Esta foto es histórica, Antonio. Esa foto cuando fui concejal. Y esa es la finalización de nuestro quehacer como concejal. Ahí están todos los concejales. Algunos ya faltan. Otros todavía, gracias a Dios, viven. Esta mañana estaba precisamente saludando en la calle a Rafael Talavera y a Javier García Mameli, precisamente, que era secretario interventor, respectivamente. Paco Palma ya ha muerto. El alcalde Cañas. Alfonso Caña también ha fallecido. Manolo Macía, bueno, dicen el Canuto, también ha fallecido. En fin, ahí hay unos cuantos que ya desgraciadamente faltan. Muchos no, siguen ahí. Esto es es una paradoja de la vida. El ayuntamiento es que me acusa de todo el problema que hay, de todo aquel juicio que tuve, y en la gala del deporte se me entrega una placa
por un gran amigo mío, Antonio de Cos, me la entrega, al que yo aprecio muchísimo, porque en los últimos tiempos ha estado mirado de todas las maneras, de todas las maneras. Y de todas maneras, en la amplia expresión de la palabra, ¿no? Moralmente, de todo, ¿no? Y me entregó la placa esta. Y entonces Antonio Cos para mí ha resultado ser un gran amigo. Antonio, cuando has estado con problemas judiciales, ¿ha habido amigos que se han retratado? Quiero decir, amigos que te han desengañado, que te han defraudado. Sí, sí, lo ha habido. Pero, Paco, la vida es así. La vida es así. Cuando estás bien, cuando estás en lo alto, cuando estás en la cúspide, pues todos son para bienes y pasar la mano por la espalda y muchas cosas, y otros, sin embargo, que han hablado más de la cuenta, conociéndome y sabiendo mi forma de ser, no tenían que haber hecho eso. Pero bueno, yo no sé si perdonarlo, pero la justicia divina se encargará de enjuiciar a todas estas personas. Yo creo mucho en la justicia de Dios, muchísimo, y espero que Dios me... La justicia que me haga Dios va a ser la verdadera, la buena, la maravillosa, la excelente, seguro, seguro, estoy convencido. Yo quiero ver ahí, en este equipo de fútbol, no sabe, dime quiénes están ahí. Sí, sí, estoy ahí en este equipo de fútbol también, porque ahí ya ves como ya el pelo ahí ya lo he perdido, ya no es el futbolista aquel que jugaba en el campo del Polo, en el campo de la Balona, ahora ya es, se me avisa que ahí en la Feria de San Pedro se va a jugar un partido entre, bueno, entre gente del ayuntamiento y otros futbolistas que más. Me parece ver a Antonio San Pietro. Y está Antonio San Pietro, efectivamente. Claro. Y Guzmán, que es el portero, Antonio Serrano, el que está de entrenador. Sí, sí, sí. Está Pepillo, que fue portero del Málaga. En fin, hay una serie de incluso concejales ahí también que jugamos ese partido en la Feria de San Pedro. ¿Esta otra foto? Esta otra foto que es la siguiente. Al Atlético de Marbella lo nombran hermano mayor honorario de la cofradía del Cristo del Amor. Y cuando salió, que sale el Jueves Santo, pues cuando salió, cuando lo nombran, ese Jueves Santo, bueno, pues empieza uno, yo no puedo, yo tal. Yo sé, nombran a Antonio de Sola para que vaya en representación del Atlético de Marbella, y voy con Benigno Chaparro, y ahí está a la izquierda, aparte de Juan Berrocal y alguien más que he visto, Antonio Herrero, ya fallecido, también salía con la cofradía, y yo tenía una cierta amistad con él, con la cofradía del Cristo del Cristo del Amor. En esta foto apareces con Moncho Borrajos. Esto es con Moncho Borrajos en el stand de Marbella. Yo soy un gran admirador de este artista, admirador, porque lo mejor en, o lo que yo aprecio más en el teatro y en la farándula, es la improvisación. Y este hombre improvisa de tal manera que jamás he visto ninguna persona improvisar como él lo hace, como él lo hace, como él hace, compone una rima o hace cualquier cosa. Por lo tanto, estoy con Moncho Borrajos en el stand de Marbella. Y eso soy yo. Este eres tú. Con el pelo casi como ahora, sí, sí. Esto, mi madre, como te dije, se crió en Tánger, entonces de allí me trajo una chilada, un fez, abajo están las zapatillas, que todavía las conservo, esas zapatillas, que están esas babuchas, son babuchas, babuchas que todavía las conservo, todavía las tengo en mi casa, no recuerdo, tendría yo un año y pico, eso es en, creo que en mi casa, no en mi casa, sino en Marruecos, en mi casa, sí, sí. Vestido de árabe, porque yo digo, mi madre se crió en Tánger. Pues con esta foto de tu más tierna infancia, nos vamos a despedir. Pues muchísimas gracias. Además, me ha hecho mucha ilusión verme ahí, ¿no? Tan jovencito. Tan jovencito, que volviera. Antonio, te agradezco mucho que hayas estado esta noche aquí. Te hemos conocido mejor. Y bueno, los que ya te conocemos desde hace mucho tiempo, pues sabemos que eres una gran persona y que siempre has estado muy comprometido, sobre todo con el deporte de Marbella. Yo creo que hay mucho deportista en Marbella que se siente agradecido hacia esa labor que tú has hecho. Gracias. Bueno, que sigas escribiendo, estamos a la espera de leer esos poemas. Muchas gracias. Esos poemas de pueblo. Muchas gracias.
Hoy Antonio de Sola nos ha acompañado en Conocer Marbella. Volveremos, esa es nuestra intención, la próxima semana para seguir hablando de personajes que pueblan esta ciudad nuestra. Buenas noches.